Bienvenidos, benvinguts, ¿sí? Benvinguts, ok, mi catalán no es muy bueno. Bienvenidos, bienvenidas to an event that will be much more interesting than the World Series, just down the road. I want to start by thanking the sponsors of this event, the USC Dornsife Del Amo Foundation, the Departments of Latin American and Iberian Cultures, and comparative literature, and the doctoral program in comparative studies in literature and culture. I do want to single out and embarrass Julián Gutiérrez Alvilla, who is chair of the Department of Latin American and Iberian Cultures, and of course, Catherine Guerrera and Bertha Arce, who are not here, without whom nothing would happen ever, at least not in our corner of USC. But Julián, thank you so much for your support of this event. And I also want to extend a special welcome to Miguel Vázquez, Luis Paz Miguel, Antonio Rivera, Juan Manuel Forte, y Jorge Álvarez Yagüez, Viola, el grupo, sí, que están aquí. They're here from the Universidad Complutense de Madrid, and with whom many of us at USC have shared productive and stimulating exchanges during the Seminario Crítico Político Transnacional, which takes place each summer in Madrid. They are here for, among other events, a two-day conference at UC Riverside, organized by our friend Jacques Lesra, tomorrow and Friday, on the topic of populism across ethics, aesthetics, and politics, at which Professors Forrester and Levado will deliver keynote addresses. So welcome. It's wonderful to have you at USC, and I hope it's the first and not the last time that you'll join us here. I'm exhausted. Aren't you? The world is exploding or imploding, and not only here in the United States where we are at this present moment, where the effects of our current administration are felt daily and deeply by all of us. Fascism, or neo-fascism, is on the rise here and abroad, in Italy, in Brazil. The UK is preparing for it knows not what as Brexit is set to go into effect next year. And in the countries of our distinguished speakers, life is far from tranquil. A referendum was held last year in Catalonia in which voters were asked, do you want Catalonia to become an independent state in the form of a republic? 92% of the votes were yes, only to be declared void weeks later by Spain's constitutional court. Earlier this year in Argentina, millions of feminist activists, young and old, demonstrated in favor of the decriminalization of abortion, which won a majority of the Chamber of Deputies, but which was ultimately defeated in the Senate. Meanwhile, the former presidents of both Argentina and Brazil have been accused of corruption by the corrupt opposition in order to distract from the social and economic problems that plague both countries. Sound familiar? Lock her up. Lock her up. It's echoing around the world. So I'm exhausted. Aren't you? Now more than ever, it seems urgent to turn to philosophy, to literature, to thought, not as an escape from or an avoidance of these increasingly heated and dangerous conflicts, but as a retreat from the daily hysteria of the 24-hour news cycle and the trends of social media in order to think. A stepping back from that frantic pace to the pace of thought, not in order to disengage, but to engage differently, to ask, what else can we imagine? Our colleagues in political science, economics, public policy across campus work hard to describe, quantify, and analyze what is, and in some cases, to propose policy solutions. On this side of campus, our task is slightly different and maybe more difficult. We are challenged to think in and from the ruins, in and from defeat, as Ricardo Forrester, a keen reader of Walter Benjamin, tells us. We are challenged to think about what might be, and not in a programmatic or calculative or teleological sense, but with an openness to what Laura Levado calls, following Jacques Derrida, democracy to come. So I'll introduce our speakers for today. Ricardo Forrester, professor of philosophy at the Universidad de Buenos Aires, is among the most prominent public intellectuals in Argentina of the past two decades. He is the author of dozens of books on topics ranging from Walter Benjamin and Paul Celan, contemporary political issues in Argentina, democracy, Kirchnerismo, Argentine exceptionalism, and the New Right, and Jewish thought.
I'm not going to read the titles, but there are literally dozens of books that he's authored and co-authored. The most recent one being Huellas que Regresan sobre la Naturaleza, la Infancia, Viajes y los Libros, published by Akal this year. He is a member of the editorial board of the journal Pensamiento de los Confines and co-founder of Espacio Carta Abierta, a platform for intellectuals to intervene in the political affairs of Argentina. During 2014 and 2015, he served in the government of President Cristina Fernández de Kirchner as Secretary of Strategic Coordination of National Thought, I think I have that right, within the Ministry of Culture. And I just want to say on a more personal note, I began to read Ricardo's really wonderful work when I was working on my book on Marranismo, and I had found all these wonderful kind of historical studies, and it wasn't until I found Ricardo's work that I realized that, yes, it's okay to think about the concept of the Marrano in a philosophical sense. And then from there, I stumbled upon a few works by Derrida and some others, including people in this room. Laura Levado, professor of contemporary philosophy at the Universitat de Barcelona, has been a researcher at the Soren Kierkegaard Research Center of the University of Copenhagen, the Howard and Edna Hom Kierkegaard Library in Minneapolis, and the University of Paris 8. Her research interests focus on the contemporary philosophies of alterity, deconstruction, and ethical derivations of post-metaphysical thinking. So I won't read all of the titles. She has wonderful books on Derrida, on Kierkegaard, on the university to come, 20 years of contemporary French philosophy, and she's the editor of a new book series on post-foundational political thought, which so far includes books on Agamben, Nathalie Mouffe, Hobbes, Rancière, and Lefort. In addition to her professional academic activities, not that they're separate, she has been active in the Catalan independence movement and has really sought to bring a deconstructive approach to her analysis of the relation between politics and democracy. And I'll say on a personal note that we met because I admire so many of the people that you have worked with, and I've heard so many wonderful things about you. And when some of us were in Barcelona last year, I said, come on, you have to come out for drinks with us. So we met over drinks, and the rest is history. So I am so pleased that both Ricardo and Laura are here to join us today. It's really going to be an informal conversation. They'll each speak for about 20 minutes each, and then we'll really have a conversation with them about contemporary political thought in the Hispanic world. So please give them bienvenidos. ¿Qué soy yo? Venga. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias a Erin y a todos los organizadores por invitarme a participar con tan eminente filósofo. Y un poco, puesto que digamos, lo que vamos a discutir aquí es acerca del pensamiento contemporáneo político en el mundo hispánico, un poco lo que voy a tratar de hacer, así como presentación, es indicar cuál sería el momento de recepción que estamos teniendo, sobre todo en Barcelona, del pensamiento político posfundacional, que es un poco el momento, este momento de recepción que coincide con la cuestión del proceso soberanista en Cataluña. También coincidió con el 15M, con pues, la ocupación de las plazas y demás, y digamos que bueno, pues sentimos la necesidad de transmitir de una manera pues más o menos asequible el pensamiento pues, de autores como Laclau, como Rancière, como Agamben, como Derrida, como Foucault, etc., a la gente que no necesariamente había estudiado filosofía. Entonces, un poco el proyecto es este, que es el de estos librillos. Aquí tenéis el de Juan Evaristo, que está por aquí, que es sobre Agamben, que salió hace poquito. Y bueno, la idea un poco de la colección era esto, era transmitir un pensamiento que creemos permite comprender lo que está pasando tanto en España como en Cataluña como en otros lugares, y de hacerlo en catalán a la vez. Digamos, son libros que están escritos en catalán, en sus diferentes variantes, valenciano, mallorquín, de eso depende de quién es el autor, y por una cuestión política, que es que el catalán es una lengua minorizada. Habrá quien diga que no, pero lo es, y basta ir a una librería y ver cuántos libros de filosofía
hay en catalán, y es cero, o es muy poco. Y desde luego traducidos de Rida al catalán hay uno, el monolingüismo del otro, como no, el único, y de Rancière no hay nada en catalán, y de Laclau, pues Laclau todavía menos, etc. ¿No? Por tanto, un poco este es la apuesta. Y digamos que lo que voy a tratar es de... bueno, voy a hacer un poco como unos tweets, ¿vale? Para que discutamos. Que son un poco unas tesis que surgen pues de estos autores y que creo que algunas pues quizás serán asimiladas sin ningún problema y otras serán como un poco escandalizantes, pero también es interesante, entonces las pongo como a discusión, pero creo que son tweets, son tesis que nos sirven como mínimo, si no para comprender, sí para problematizar aquello que estamos viviendo en el ámbito de lo político, ¿vale? Entonces, el primer tuit sería, a ver, en primer lugar, cuando tratamos de pensar lo político, asumir que lo político no reside en lo jurídico y no reside en la política. Esa es como la primera distinción que tenemos clara. Una cosa es lo político y otra cosa es la política, el espectáculo de la política, los media, la representación que adquiera o no. Pero a veces sí que es cierto que lo político desafía lo jurídico. Y es aquí cuando la cosa se pone interesante. Pueden haber procesos emancipatorios en el ámbito de lo político, y eso quizá atiende más a la cuestión de la norma, a cómo transgredimos la norma, y puede haber procesos donde lo político irrumpe en lo jurídico, y ahí tenemos una problematicidad con la cuestión de la ley. ¿Esto qué quiere decir? A veces, digamos que olvidamos que las relaciones de poder son inmanentes, que es lo que nos enseña Foucault. Es decir, que el poder nos atraviesa nuestras vidas, y por lo tanto, en cada momento en que nos enfrentamos al poder, es decir, a la norma, ya estamos ingresando en un proceso emancipatorio. Esto quiere decir que en el momento, yo qué sé, por ejemplo, pues que una mujer decide finalizar una relación de dominación, esto es político, y quizá no es jurídico, y quizá no toca lo jurídico. Pero a veces estos ejercicios de emancipación revierten en lo jurídico. Por ejemplo, cuando las prostitutas, las trabajadoras del sexo, reclaman un sindicato, reclaman, pues tienen el derecho, igual que cualquier trabajador, a tener los mismos derechos que tienen otros trabajadores. Cuando los homosexuales reclaman el derecho al matrimonio. Obvio, depende obviamente de cuál sea la representación en cada estado, pero digamos que desde un pensamiento más o menos posfundacional aceptamos que cualquiera tiene derecho a cualquier cosa. Entonces, las prostitutas tienen derecho a sindicarse, los homosexuales tienen derecho a casarse, etc. Ahí tocamos lo jurídico y pasa algo dentro de lo jurídico. Ahora bien, la modificación de la ley tampoco expresa todo de lo político que se da en un proceso emancipatorio. Es decir, aún si aceptamos que las trabajadoras del sexo estén sindicadas, con eso no estamos poniendo en cuestión el cuerpo de la mujer dentro, el uso del cuerpo de la mujer dentro del neoliberalismo. Aún si aceptamos que los homosexuales se casen, con eso no estamos poniendo en cuestión ni la institución del matrimonio, ni la obligatoriedad a identificarse sexualmente. Uno tiene la obligación, bueno, Foucault ya nos explica que la sexualidad es una invención reciente, etc. ¿No? Entonces, bueno, hay momentos, digamos, en que... en que uno debe aceptar que la existencia está siempre ya de por sí politizada en cualquiera de estos ámbitos, pero que en algunos momentos cuando se toca lo jurídico, se toca algo que tiene que ver con los derechos, pero que no siempre es lo esencial para emanciparnos de ese poder que nos atraviesa. Lo interesante, digamos, de entender que los procesos emancipatorios tienen que ver en primera instancia con la norma, es que nos permite comprender que no siempre es necesario un sujeto político para llevar a cabo, digamos, una demanda colectiva.
Es decir, el sujeto político aparece allí donde hay un choque con lo jurídico y aparece momentáneamente. O sea, una no es prostituta por esencia. Se reclama como identificada con las trabajadoras del sexo en el momento en que está reclamando un derecho. Una no es mujer por esencia, uno no es homosexual como por esencia, pero en un momento dado es necesario identificarse como sujeto para irrumpir en ese político. Eso no quiere decir que el sujeto sea la base de cualquier reclamo político, solamente aparece ahí donde hay una intent, con un cuestionamiento con la ley. Este sería el primer tuit. Creo que después voy a acabar con el tema del proceso soberanista y creo que esto es importante tenerlo en cuenta también de cara a la reivindicación del proceso soberanista. Segundo tuit. La democracia. A ver, la democracia no es una forma de gobierno, ni representativa, ni participativa, o no debiéramos entenderla de esta manera. La democracia se puede definir con Derrida como el derecho a lo desemejante, el derecho a la alteridad, y por lo tanto es en cualquier caso un clamor antiautoritario que está presente en cualquier forma de gobierno. Lo que ocurre es que se da una relación aporética entre, o si queréis contradictoria o antagonista, como cada uno lo lea a su manera, entre este deseo de alteridad, este deseo de desemejanza, y la soberanía y la ley, que tiende a cerrarse en ciertas identificaciones. El 1 de octubre en Cataluña. El 1 de octubre se plantea como un derecho a decidir, como un derecho, por lo tanto, a una desemejanza con la estructura de la ley que no permite ese derecho. En este sentido, es que me parece interesante que esta formulación del derecho a decidir desborda un paradigma que era clásico a la hora de comprender todos los procesos de independencia, sobre todo en Europa, que era el paradigma de pensar que o bien se trataba de apostar por un nacionalismo burgués tradicionalista que reclama la tradición, la identidad, etc., o bien, si uno era de izquierdas, tenía que apostar por un proyecto universalista, proletarios de todos los países unidos, tengamos todos la misma lengua, puesto que estamos todos bajo la misma explotación, etc. Entonces, en el momento en que se formula el derecho a la independencia o el derecho a votar por la independencia en los términos de un derecho a decidir, solo a decidir, justamente esto se desplaza. Se desplaza esta alternativa entre ser de izquierdas universalista y ser nacionalista identitario de derechas. Y ahí aparece un sujeto político, digamos, momentáneo, que no era, que no preexistía, y que no son los catalanes, porque oye, mira, porque somos diferentes, ¿no? Somos iguales que todos, pero en ese momento aparece una demanda que entra en oposición con la soberanía, con la ley. Claro, y en este sentido me parece que es una demanda posfundacional, porque lo que hace es mostrar la ausencia de fundamento de la soberanía. Es decir, cuando el Estado español dice no podéis votar, esto está prohibido por la Constitución, la ley no lo permite, pues justamente, digamos, el gesto es no, es que es porque la ley no lo permite que nos interesa. Si la ley lo permitiera, pues hoy estaríamos todos fantásticamente bien, cada uno iría montando sus estados y no pasaría nada, pero es que no ocurre así. Ocurre que la soberanía es conservadora, como explica Benjamin, ¿no? Tiene una violencia conservadora que tiende a impedir cualquier demanda democrática, especialmente aquella que muestra la falta de fundamento de la propia soberanía. Entonces ahí, digamos que, desde un pensamiento, pues yo qué sé, como el de Agamben, Schmitt, Benjamin, etc., que son los que tratamos de traer aquí a colación,
pues no, digamos que entran en la idea de que toda ley es ilegal en su origen. Toda ley es ilegal en su origen. Cualquier derecho tiene un origen fuera de ley. La Constitución española también. Por lo tanto, es cuestionable, igual que es cuestionable cualquier Estado y cualquier soberanía. Y siguiendo a Butler, pues podríamos decir esto, que de hecho es que no puede haber una política de cambio radical sin contradicción performativa. Es decir, un referéndum ilegal, claro, es que no podía ser legal. Y si fuera legal, oye, perfecto, ¿eh? Pero es que no podía serlo. Y que sea referéndum ilegal es lo que hace que ahí haya una contradicción performativa que pone en cuestión una soberanía como en este caso es la del Estado español. Por ahí sería el segundo tweet sobre lo democrático. La tercera, la nación. Tercer tweet, la nación se inventa. Esto, hay que leer a Spivak, a Butler y a Derrida. Es decir, la nación no preexiste a su fundación. Nos han explicado siempre que el Estado-nación es un Estado que surge a partir de un sujeto colectivo preexistente con una cultura, una historia, una lengua, que por lo tanto tiene derecho a un marco legal al que llamamos Estado. Bueno, en realidad ocurre lo contrario y lo que ocurre es que se crea un Estado, se crea un marco legal, se crea una jurisprudencia que para legitimarse y porque sabe que no tiene legitimidad, tiene que crear la nación que le sirve de fundamento. Por lo tanto, es como con natural o estructural el Estado reiterar la cultura nacional que le sirve de legitimación, crear nación, crear identidad, imponer una lengua, como en el caso del español en todas las colonias latinoamericanas. Esto se hace a costa de masacrar el resto de lenguas, pero no lo hace solo el Estado español, lo ha hecho el Estado francés, lo han hecho todos los estados en el momento imperialista. Y se hace externamente con el colonialismo y se hace internamente. Y basta pensar pues, que en la Revolución Francesa tres cuartas partes de las personas que hicieron la Revolución Francesa no hablaban francés. Hablaban vasco, hablaban occitán, hablaban bretón, hablaban muchísimos otros idiomas que desaparecen a medida que el Estado va imponiendo su cultura nacional. Y al final todos acaban hablando francés, como en España, pues también mayoritariamente se acaba hablando español y por eso no hay libros de filosofía en catalán en las bibliotecas. Por lo tanto, digamos que parece que es estructural al Estado, y esto es lo que denuncia Butler y Spivak, esta necesidad de eliminar lo heterogéneo. Sí, en Cataluña o en el País Vasco ha habido esta cierta forma de resistencia, es porque también se han dotado de estructuras pseudo-estatales, no con la misma potencia, no con la misma fuerza que tenía el Estado español, pero sí se ha dotado de estructuras pseudo-estatales que han permitido la imposición a través de los mismos medios que tiene el Estado español, más pequeños, pero a través de los mismos, que son las políticas educativas, las políticas lingüísticas, los medios de comunicación, etc., que ha generado que, bueno, una población se sienta, que es una cosa muy rara esto de sentirse, ¿no?, pero se sienta como catalán, porque habla catalán, porque la enchufa la tele y, oye, hay gente que habla en catalán. Y si vives en Madrid, pues enchufas la tele y eso no pasa. Pasa que solo se oye un idioma. Bueno, pues lo siento, mira, es que en algún momento falló la homogenización que pretendía el Estado español y por eso se genera esta idea. Pero parece como que sea estructural a todo Estado esta idea de un pueblo, una nación, una lengua, esta tendencia al monolingüismo y a un pensamiento mono, que es el que crea identidad. Cuarto tuit, que es una frase de Derrida que me gusta mucho, que es, no hay sino estados canallas. Y reitera un poco esta idea, es decir, todo estado tiende a eliminar lo heterogéneo. Por lo tanto, podemos decir, todo estado es estructuralmente
agonístico con la democracia, porque hemos definido la democracia como el derecho a lo desemejante, pero el Estado justamente consiste en evitar lo desemejante. Y ahí tenemos un problema, que es que parece como que estructuralmente el Estado es antidemocrático y tiene un fascismo incipiente. Y eso ocurre internamente, pues a través de todas las políticas de construcción de la nación que hemos dicho, y ocurre externamente, es decir, cada vez que cerramos fronteras a los inmigrantes, cada vez que tenemos CIEs, tenemos centros de retenciones de inmigrantes, cada vez que dejamos morir a la gente en el Mediterráneo, cada vez que vamos poniendo todas las dificultades posibles para que el otro pueda formar parte del derecho a lo desemejante, que debería ser una democracia, pues ahí, digamos, no debe entenderse ni como una cuestión ideológica, uy, mira, es que ahora resulta que somos racistas. No. Ni como una cuestión de, bueno, de una excepción en tiempos oscuros. No, esto es, digamos, como el fascismo estructural de cualquier Estado-nación. Cualquier Estado-nación tiende a luchar contra lo desemejante. Entonces, bueno, hasta el presente no sabemos cómo organizarnos de otra manera. Y entonces el quinto tuit, me refiero al proceso soberanista en Cataluña, y yo diría, para mí es interesante, es mi punto de vista, no toda la gente que trabajamos en la colección de pensamiento posfundacional diríamos lo mismo, pero bueno, yo diría que el proceso soberanista en Cataluña encarna justamente hoy en día esta contradicción entre el deseo democrático y la soberanía del Estado-Nación. Es decir, ¿por qué es interesante el 1 de octubre? Porque pone en cuestión y desborda el Estado de Derecho. Es decir, lo que ha demostrado el 1 de octubre es que el Estado de Derecho no tenía fundamento, que además necesitaba la fuerza para fundamentarse, y por eso tiene que enviar la policía a las escuelas para evitar que la gente vote. Y que sin esa fuerza no se puede defender a sí mismo. Claro que no vamos a entrar en una guerra, yo, hombre, por un Estado nuevo tampoco me voy a pelear con nadie, pero, digamos, es como lo que demuestras es que, bueno, al final te tienen que enviar los tanques, te tienen que enviar a la policía, te tienen que enviar la fuerza para defender lo que se considera un derecho cerrado sobre sí mismo que no permite ningún tipo de cuestionamiento. El problema es que este derecho a decidir lo que pide es un nuevo Estado-Nación. Entonces, sí, es cierto, eso es una contradicción. Podría ser por otra cosa, pero mira, el 15M no movió jurídicamente lo que ha movido el 1 de octubre. Entra dentro de la representación, entra dentro de las instituciones, pero no pone en cuestión la representación en las instituciones. Y en cambio, el 1 de octubre sí. Lo único que puedo decir es que desde un punto de vista postfundacional, lo que sí muestra, de lo que sí ha servido el 1 de octubre es esto: uno, demostrar la violencia conservadora del Estado de Derecho, en que se basa en la fuerza y no en la razón, y tenemos Benjamin, Agamben, etcétera, y todos los teóricos para argumentarlo. Que hay una ausencia de fundamento en realidad en todo Estado-Nación, es decir, que no necesitamos una nación previa para reclamar la independencia. Podemos hacer un reclamo independentista sin pensar que hay una identidad previa. Nosotros los catalanes, no hace falta. No hace falta que tengamos algo en común, ni la lengua, ni nada. Hace falta tener el deseo democrático de reclamar o de pedir o de el derecho a la independencia. Y por lo tanto creo que también muestra que no es necesario un sujeto colectivo para hacer una demanda política. Es decir, que este sujeto colectivo aparece en este momento de afirmación de una demanda de libertad. No es un demos previo, no es que hay el pueblo y el pueblo tiene derechos, no hay ningún pueblo.
hay una demanda que es colectiva y que cruza cosas muy diferentes y gente muy diferente. Gente de derechas, gente de izquierdas, un poco como el 8 de marzo, las reivindicaciones de las que has comentado en Argentina, de las mujeres. La mujer burguesa pide el derecho al aborto igual que la proletaria, o ahí no tiene por qué haber algo en común más que en el momento en que se hace la demanda. Entonces, dentro de esta demanda, digamos que hay mucha gente que fue a votar el 1 de octubre y que no es nacionalista, y que votarían que sí, no los que votarían que no, que también, ¿vale? Pero quiero decir que puede haber un deseo de independencia no nacionalista, y de hecho lo hay dentro de ese 50 y tanto por ciento del que se habla. Y bueno, el problema de todo esto finalmente es, como sabemos, el neoliberalismo, que supongo que tú hablarás mejor. Y bueno, ¿hasta qué punto este Estado catalán, si llega a verlo, será mejor que el español? No parece difícil mejorarlo, la verdad, pero seguramente pues tendrá las mismas dificultades que tiene cualquier Estado, y las dificultades tienen que ver con el capital, tienen que ver con el neoliberalismo imperante, que tiende a reducir el papel del Estado. Ese es el problema con el que se van a encontrar todos los estados. Seguramente no cabe tener grandes esperanzas sobre este nuevo estado posible, pero solo por el hecho, digamos, esta afirmación democrática, ya vale la pena, me parece, intentarlo. Sería un poco lo que yo plantearía. Hasta aquí, gracias. Bueno, pido disculpas por mi voz, pero ando con el problema de garganta. Primero, de nuevo, agradecer a Erin la ocasión de poder conversar con ustedes y compartir con Laura, y tratar de no repetirme, porque el jueves y viernes vamos a estar con Jax en Riverside, y ahí tendremos quizás más tiempo de desplegar algunas ideas. En 20 minutos, en todo caso, señalar algunas cuestiones que me parecen significativas. Quiero aclarar que mi lugar de enunciación es un lugar un poco complejo, que necesariamente cruza lo biográfico. He estado y sigo estando involucrado muy profundamente en lo que sucede políticamente en mi país y en la región. No solo que estoy involucrado, sino que creo que estamos viviendo días extremadamente complejos, extremadamente dramáticos. Se juega algo muy importante dentro de muy pocos días, el otro domingo, en Brasil, el país más importante en términos económicos, en términos de tamaño, en América Latina. Está yendo hacia el final de la democracia, si es que ya la democracia en Brasil simplemente agoniza sus últimos días. Y está avanzando sobre una alquimia extremadamente peligrosa, ya no tan rara, pero que estamos obligados a pensar que es la alquimia entre... Le pongo ese nombre porque también tenemos que tratar de encontrar otros nombres, entre neofascismo, alguna forma de fascismo, una trama donde la violencia opera sobre la debilidad del otro, entre comillas, sobre el llamado a un ejercicio anómico de la violencia en el interior de una sociedad como la brasilera, que rompe cualquier contrato democrático que haga posible una convivencialidad, que opera con una gramática y una retórica espantosa respecto a la sexualidad, respecto al género, respecto, entre comillas, a la racialidad, respecto incluso también a las tradiciones políticas, donde el nombre mismo de la izquierda no solamente que ha quedado incluido dentro de la demonización ligada al aparato jurídico y a la denuncia de corrupción, sino que literalmente y bajo los nuevos lenguajes
de un neopentecostalismo evangélico que recorre Brasil y parte de América Latina, la izquierda vuelve a ser, con un rostro quizás diferente, el demonio de lo que de alguna manera también fue en otros tiempos, no tan lejanos, Guerra Fría, macartismo. Hay algo extrañamente perverso en lo que está sucediendo, y para aquellos que nos interesa la historia, las tradiciones políticas, hay una suerte de giro que nos está comunicando con la década del 20, con la década del 30, volver a pensar la década del 20 en Europa y jugar en espejo invertido América Latina hoy, o Europa hoy, supone una necesidad imperiosa del pensamiento crítico. E insisto, por un lado, neofascismo, pongámosle el nombre que podemos encontrar hoy, brutalización de la vida cotidiana, un ejercicio también de expropiación de la palabra pública, de monopolización de la palabra comunicacional mediática. Ustedes saben que en el caso brasilero, pero no solo brasilero, hay estructuralmente un monopolio de la información y de la comunicación. La Red Globo domina absolutamente el escenario comunicacional, y la segunda más importante del Brasil es la que maneja la Iglesia Universal, que es hoy la base social de sustentación de parte del voto de Bolsonaro. Pero fíjense qué cosa extraña para pensar la forma de subjetivación de la sociedad contemporánea, que hace pocos días estuvo por allí el último de los representantes de The Wall, de Pink Floyd, en Brasil, dando un recital, y una parte del público, uno imagina un público más o menos cool, más o menos clase media acomodada, neoprogresista, cuando él dijo Helenao y cuando habló del fascismo, hizo una lista y puso a Bolsonaro, una parte importante del público lo chifló, le gritó y se retiró después. Algo complicado está pasando en el interior de nuestras sociedades, porque hay una tendencia demasiado cargada de prejuicio a culpar a los pobres por el voto a Bolsonaro, por ejemplo, o a los pobres por el advenimiento de ciertas derechas de mal gusto, cuando en verdad hay una transformación muy profunda, social, cultural, de los imaginarios en el interior de los sectores medios de nuestras sociedades, que también está atravesando como un huracán la cultura europea. Yo mañana, el viernes creo que me toca, voy a tratar de detenerme un poco más en el equívoco en torno, por ejemplo, a un término tan gastado, tan mal discutido como el término, la categoría o el concepto de populismo. Ahí hay un equívoco tremendo que no solamente distancia un océano de Europa y América Latina, sino que también ha impedido una discusión de otro tipo en relación a una tradición que en otro contexto histórico fue tratada de una manera completamente distinta. Fue parte de debates extraordinarios de las tradiciones de izquierda. Estoy pensando desde los viejos narodniki rusos y el debate fabuloso desde Plejánov a Lenin, que articuló gran parte del pensamiento revolucionario de finales del 19 y principios del 20, pero también los grandes debates que en América Latina, en los años 60 y 70, y en el interior de las izquierdas, se tuvo en relación a lo nacional popular, al concepto de populismo, de bonapartismo, un debate político, teórico, filosófico, que se ha degradado en términos de improperio periodístico, de lengua amarillista, de descalificación, que impide pensar la complejidad histórica de este momento en América Latina y de algunas experiencias políticas de matriz, vamos a ponerle ese término, nacional popular, que recorrieron desde finales del siglo pasado. Estoy pensando en la llegada de Hugo Chávez al gobierno venezolano, después Lula, después Kirchner, después Evo, después Correa, en gran medida el Frente Amplio Uruguayo, en muchísimo menor medida la experiencia chilena, que en realidad tiene otros problemas. Pero lo cierto es que América Latina, a lo largo de casi un decenio y medio, fue atravesada y fue tocada por una conflictividad político-social y una repolitización de sus sociedades, invirtiendo
lo que había sucedido en las últimas décadas del siglo pasado en términos de neoliberalización de esas mismas sociedades. Entonces, el otro componente de la alquimia que se está dando y se va a terminar dando, ojalá que sucediese un milagro, pero cada vez existen menos milagros en la sociedad contemporánea y es casi imposible que Haddad pueda revertir la situación, y es probable incluso que Bolsonaro logre una cantidad de votos mayor de aquellos que le están planteando las encuestas. Así como todas las encuestas no pudieron captar ese voto vergonzante de una parte de la sociedad brasileña, que la verdad que era un poco desprolijo y de mal gusto, poco estético, decir que iban a votar un personaje entre canalla y farsesco como es Bolsonaro, y que sin embargo fueron y lo votaron. Probablemente saca alrededor del 60% de los votos, que es un número en las democracias y en las sociedades fragmentadas como las nuestras, brutal, tremendo. Pero lo llamativo es que Bolsonaro, que dice no entender nada de economía, le va a entregar, ya los hechos lo ha planteado y ese será su norte económico, le va a entregar la economía al ultra neoliberalismo brasilero. Es decir, se produce una confluencia entre una visión y una práctica fascistoide, violenta en relación a la sociedad brasilera, una suerte de vaciamiento de la democracia. Hay que recordar que el principal candidato de la oposición está preso, ni siquiera tiene derecho a un interview periodístico y por lo tanto, desde el lawfare hasta las políticas comunicacionales y judiciales, se ha producido una persecución dramática, nunca vista de ese modo en la historia del Brasil, que literalmente ha llevado a la democracia a un momento de colapso y de extraordinario problema. Pero la pregunta que también nos hacemos en la Argentina, ustedes saben que a finales de 2015 hubo elecciones, en un balotaje muy reñido ganó una opción neoliberal, por primera vez en la historia política de la Argentina democrática, una opción de derecha sin parasitar movimientos políticos de extracción más o menos popular, estoy pensando en su momento en el peronismo, menos en el radicalismo, sin necesidad de parasitarlos para implementar políticas neoliberales como se hizo, por ejemplo, con el peronismo en los años 90, cuando el presidente de turno, que fue Menem, asumió en términos de estructura socioeconómica un proyecto neoliberal que fue el de la convertibilidad, ni tampoco la utilización en otros contextos históricos de la fuerza militar, de la acción dictatorial, como por ejemplo en el periodo más oscuro, que fue el que abarcó el 76 al 83 en la Argentina y que marcó un giro también dramático en la historia social, cultural, política y económica. No hay ninguna sociedad que salga del terrorismo de Estado, de la noche de la dictadura o del fascismo en otras condiciones históricas sin ser tocada profundamente, sin que algo muy profundo del alma de la sociedad, de la subjetivación de la sociedad, de la lengua de la sociedad, no quede brutalmente contaminado. Fue un trabajo enorme, complejísimo, con la vanguardia, sin ninguna duda, extraordinaria de los movimientos de derechos humanos, con una parte también extremadamente poderosa en términos simbólicos, como ha sido y sigue siendo las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, que le dieron a la política argentina un rasgo también raro, extraño, entre otras cosas. Disculpen que tenga que ser muy rápido, pero en 20 minutos tratar de explicar lo que está pasando en América Latina y en la Argentina es un tour de force casi imposible, pero trataremos y después con las preguntas volveremos, ¿no? Digo, en la Argentina se tomó una decisión histórica y que la tomó el presidente Alfonsín, el primer presidente de la transición democrática, que fue el juicio a las juntas militares. Lo más parecido fue los juicios que se hicieron a los coroneles griegos. Lo más parecido, pero en realidad fue mucho más extremo y radical lo que se logró en ese momento, porque la totalidad de los responsables, en términos de las cúpulas militares, fueron condenados y fueron a prisión. Después llegaron las leyes
de obediencia de vida y de punto final que cortaron la posibilidad de que los juicios siguieran hacia los mandos intermedios y hacia toda la cadena represiva. Después el otro gobierno, porque eso lo hizo paradójicamente Alfonsín, por un lado generó un giro histórico como el juicio a las juntas y por otro lado, un par de años después, retrocedió con las leyes de obediencia de vida y punto final. Después el gobierno de Menem otorgó los indultos. Cuando parecía que estaba sellado el expediente de derechos humanos, a partir del 2003 y con la presidencia de Néstor Kirchner, se derogaron las leyes de impunidad, se derogaron los indultos y comenzaron nuevamente los juicios, que ya no se detuvieron solamente en las cúpulas del generalato, sino que llegaron a todos los responsables, desde los máximos niveles a los niveles de la operación directa de la tortura en los campos de concentración y de exterminio, que llevó a cientos y cientos de represores y genocidas a prisión. Ese fue un momento histórico decisivo en la historia contemporánea argentina, que tiene algo así como un fervor complejo, dialécticamente complejo por la memoria. En la Argentina el tema de la memoria es un tema constante, es significativo, en polémica, pero que se correspondió con una decisión política también. Yo recuerdo una conversación para mí muy interesante en su momento con los amigos de Podemos en relación a la memoria histórica de la Guerra Civil Española. Y en ese, estoy hablando del año primero 2014, después 2015, en un momento de mucha efervescencia en España, de expansión de Podemos, y ellos, muy jóvenes, yo provengo de una generación que vivió la intensidad también de la década de los 70 en América Latina, todos ellos son de una generación que está viviendo una entrada a la política con características propias también, ¿no? Pero había algo que prácticamente hacía resistencia y quedaba obturado, que era la necesidad para darle un giro emancipatorio a la intervención política de una mirada respecto a la memoria de la Guerra Civil Española. En ese contexto en el que había que dirigirse al sentido común de la sociedad, había que despolitizar el sentido de no nombrar izquierdas y derechas en la articulación de la mirada política sobre la sociedad española, prácticamente se tomó una decisión que creo que hoy se está en parte revirtiendo por una decisión muy astuta del gobierno socialista, después con los amigos españoles podríamos discutirlo, ¿no? Que ha sido la decisión de sacar los restos de Franco de ese panteón monumental de la derecha española, que vuelve a poner sobre el tapete el discurso de la memoria histórica, pero hecha por aquel que era representante de uno de los dos partidos de la casta. Es decir, le robó a Podemos lo que Podemos nunca había todavía inaugurado, porque no se atrevió. Yo les dije en ese momento a los compañeros de Podemos, se equivocan. Se equivocan si renuncian a algo fundamental, que es el debate sobre la memoria histórica, que es el debate sobre la relación entre memoria histórica y, de alguna manera, la única forma de redención que tiene la injusticia cometida en el pasado, sobre todo a partir de la violencia genocida, que es a partir de, obviamente, el gesto anamnético, la rememoración, pero también la disputa política en el interior de la justicia. Porque si no hay disputa política en el interior de la justicia, queda como tarea de los historiadores. Bueno, digo esto porque hay que pensar el contexto actual desde una serie de problemas claves. América Latina cierra el siglo pasado como el continente de la experimentación neoliberal. Lo fue la Argentina, lo fue el México de Salinas de Gortari. Los acuerdos de libre comercio significaron en México un deterioro del nivel de vida y de la expectativa de vida de los campesinos mexicanos en más de 10 años. Para que entendamos un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de neoliberalismo. El neoliberalismo supone una bomba desocializadora en el interior de las sociedades. Supone una fragmentación, supone un cambio en la relación solidaria, supone un cambio en el vínculo con el cuerpo, con el trabajo, con el otro, un cambio de la otredad.
Es literalmente un giro en el interior de la subjetividad, como dice mi amigo Jorge Alemán, todavía el crimen perfecto no aconteció en la mirada lacaniana de Jorge, porque no han capturado al sujeto del lenguaje, el sujeto sexuado, el sujeto de la muerte, el sujeto de la palabra, todavía no ha sido capturado por las formas de subjetivación del neoliberalismo. Pero, en términos simbólico-culturales, en términos de lo que podríamos llamar casi lo óntico de la sociedad, para jugar un poco con esa diferencia, y uno debería, pequeño homenaje, los otros días estaba pensando que deberíamos volver a leer algunas cosas de la vieja escuela de Frankfurt, sobre todo ese capítulo magnífico de la industria cultural de Dialéctica del Iluminismo, ¿no? Para pensar un poco de nuevo el papel de los medios, el papel de las subjetivaciones en el interior de la sociedad contemporánea, el fenómeno a través del cual, y esto lo plantea muy, muy astutamente y con mucha capacidad provocativa, no sé si han visto un libro muy pequeñito de Boris Groys, el filósofo medio alemán, medio ruso, que se llama Postdata Comunista. Es un libro pequeño donde él plantea una provocación que creo que está en el corazón de lo que hoy hay que discutir cuando discutimos populismo, repolitización, neoliberalismo. Dice, la economía no habla, carece de lenguaje, es la política la que habla, la política en el sentido de lo político, la política que disputa ideas, nombres, voluntades, proyectos, sueños. La economía es una cuantificación del mundo, es una lógica de la calculabilidad, es una matematización de la vida. Opera con una lógica otra, que es a su vez asociable a la lógica binaria, a la digitalización del mundo, que sería más complejo, pero también fundamental de ser discutido. Entonces, vuelvo a lo que se estaba planteando. Las experiencias vividas en América del Sur, sobre todo, ahora estamos a la expectativa de qué sucederá con México. El triunfo de López Obrador es un triunfo extraordinario. Aquellos que conozcan la sociedad mexicana saben lo que significa, ¿no? Por lo que es México, por la importancia que México tiene para todos nosotros y también por la compleja personalidad de López Obrador, uno de los personajes más demonizados comunicacionalmente, yo diría, del continente. Hay que recordar lo que se dijo de López Obrador cuando le robaron aquella elección, en la que él, sin embargo, insistió durante meses en el paseo de la Reforma para denunciar aquello que era efectivamente un acto de fraude que nuevamente el sistema político mexicano consumaba, pero que estaba ligado también a un papel claro, que es el de la demonización de los líderes, vamos a ponerle ese nombre equívoco, de los que ejercen los liderazgos en los movimientos populares latinoamericanos. Demonización que no viene solo de la mano de la prensa de derecha de cada uno de los países, en México, en Brasil, en Argentina, en Ecuador, en Bolivia, sino que viene también de la mano de la prensa disque progresista europea. Basta leer El País, Le Monde y casi toda la prensa para notar una profunda incomprensión de los fenómenos políticos sociales de América Latina. Un prejuicio que es anterior siquiera a tratar de ver qué es lo que está sucediendo. Me ha pasado, porque he conversado y discutido con periodistas del País, del Mundo, de Le Monde, que están en Buenos Aires, y que tratan, todos preguntan algo que no tiene respuesta, y seguramente podrá parecer que ¿qué es esto del peronismo? El peronismo es una especie de misterio de la vida, ¿no? Pero más allá de eso, lo que hay es una suerte de velo que no se puede correr, de obstáculo epistemológico, al modo de Bachelard, que es imposible romper a la hora de tratar de pensar los mundos populares, las experiencias democrático-populares en América Latina, la primera experiencia de la primera generación populista. Ustedes saben que en los años 40, más o menos, Argentina en particular, con el surgimiento del peronismo, pero también a su modo México con el cardenismo, Brasil en parte con
con el varguismo, algo, algún resto, el aprismo con Haya de la Torre, después también el movimiento nacionalista revolucionario en Bolivia, etcétera, etcétera, hubo una oleada llamada de populismos que generó, entre otras cosas, una profunda transformación de la vida social democrática y la ampliación de derechos y de ciudadanía. Y hubo una segunda oleada, que es el producto, insisto, de una paradoja trágica en la historia latinoamericana contemporánea, que es la siguiente. En el cono sur, sobre todo, Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Chile, menos Perú, que tuvo otro proceso, en los años 70 se dio el despliegue de una violencia tremenda a través de las formas llamadas dictaduras. La salida de las dictaduras, desde los años 80 en adelante, significaron la entrada en la reconstrucción del Estado de Derecho, libertades públicas, etcétera, etcétera. Pero en términos económicos sociales, las dos últimas décadas, la del 80 y la del 90, fueron las más perversas en términos de desigualdad. América Latina se convirtió en el continente más desigual del planeta. No en el más pobre, que siguió siendo África, pero sí en el más desigual. Y al mismo tiempo que eso sucedía, se iniciaba, como les decía hace un rato, una suerte de experimentación sobre la vida social que desde la Escuela de Chicago, que anticipó esa experimentación directamente en dictadura, lo que demostró en todo caso Friedman y compañía es que la relación entre libre mercado y democracia es un blef de la historia moderna contemporánea y que el capitalismo se lleva perfectamente con las formas más radicales de autoritarismo social, ¿no? Es una cosa a discutir. Hemos creído, entre comillas, durante mucho tiempo hay una filiación entre liberalismo y democracia, ¿no? Recuerdo una conferencia maravillosa de Marilena Chagüí, una gran intelectual brasileña, donde hacía toda una genealogía de los desencuentros estructurales entre democracia y tradición liberal, ¿no? Ni hablar la relación entre liberalismo y esclavitud, como clave para entender muchas cosas todavía en la sociedad contemporánea. Pero digo, a mí me interesa mucho, y no quiero abusar, avísame cuando ya me pase el tiempo, ¿no? Me interesa mucho tratar de... Dos minutos. Me interesa mucho tratar de poner en discusión ciertas miradas. En lo personal, yo no vengo de una tradición nacional popular, no soy peronista. Si tuviese que definirme, todavía lo haría utilizando un término que creo que sigue teniendo una significación si es capaz de reinventarse, que es el de izquierda. Y sin embargo, participé con mucho entusiasmo, y lo sigo haciendo, en una experiencia reformista, neo-bienestarista, neo-keynesiana, en un contexto sudamericano donde lo maldito volvió a aparecer. A mí me interesa lo maldito. Me interesa la provocación. Quiero decir, si un fenómeno político no molesta, si un fenómeno político no es demonizado, si un fenómeno político es simplemente la repetición de lo mismo, me parece que vale poco. Cuando los fenómenos políticos, sobre todo estoy pensando en los retornos monstruosos de los dioses dormidos, ¿no?, que hoy se están despertando de una manera bastante complicada, no solo en América Latina, por favor, en Europa crece y se expande como la peste. Y siempre hay que recordar, cuando uno discute, cuando uno conversa, diría un amigo, con los colegas de todas partes del mundo, que Europa ha sido el gran laboratorio, ¿no? El gran laboratorio de un paciente llamado humanidad fue descuartizado de diversos modos, ¿no? Como para no hacernos el harakiri de portadores de neobarbarie por provenir de los confines del mundo, sino que la barbarie, diría Joseph Conrad, está en el corazón de las tinieblas. Y el corazón de las tinieblas está en el mundo imperial también. Dicho esto, quiero decir que estamos obligados a repensar muchas cosas de nuevo. Estamos obligados también a romper la interpretación del otro a partir de una mediación que es la del poder. Por eso es muy bueno cuando él planteó la posibilidad de este encuentro. Yo creo que estos encuentros hay que multiplicarlos, discutir mucho más entre nosotros, los amigos españoles, franceses,
alemanes, estadounidenses, ojalá con los amigos del Asia y del África, porque creo que hoy estamos en un tiempo, y esto ya sería más una urgencia si ustedes quieren, la palabra democracia es una palabra vaciada. En Europa, discúlpenme, pero gobiernan un grupo de tecnócratas que toman decisiones independientemente del modo como se vota en cada país. El caso griego, en el corazón de Europa, ¿no? Cuando algunos amigos decían, bueno, el Fondo Monetario Internacional no va a ser tan perverso, porque vieron que volvió a la Argentina el Fondo Monetario Internacional, no va a ser tan perverso, yo siempre les recordaba, fíjense Grecia, en el corazón de Europa, los inventores de la democracia, cuando quisieron ir a un referéndum, y cuando ese referéndum dijo no, en realidad le dijeron, ¿saben qué? Ustedes no gobiernan. Pero a su vez también, los movimientos progresistas, hay una responsabilidad histórica de la socialdemocracia, de la misma manera que hay una responsabilidad histórica también del Partido Demócrata norteamericano durante el periodo, sobre todo Clinton, en el triunfo de Trump. El avance de las neoderechas, el avance de los neofascismos, es el producto de la crisis estructural de los proyectos progresistas, estructural también de los lenguajes de las izquierdas. También hay una crisis, por supuesto, de las tradiciones llamadas nacional-populares, que nos llevan a tener que replantear una cantidad muy significativa de cosas. Yo le comentaba ayer a Laura, en una, cuando comenzábamos a conversar algo, que discutir el Estado, hay que tener mucho cuidado cuando uno discute el Estado, y cuando incluso discute las tradiciones bienestaristas, tener mucho cuidado en salirse en una mirada que puede parecer y hasta hacerlo muy crítica, muy radical, pero que olvida lo que significa en términos de devastación social, la destrucción sistemática, más lenta en algunos países, más brutal y rápida en otros, del estado de bienestar. Es decir, las consecuencias que ha tenido la destrucción del estado de bienestar. Y lo que significa que incluso experiencias políticas democráticas tibiamente bienestaristas hoy son masacradas. El PT, la experiencia de Lula en Brasil, digo, el PT prácticamente no tocó la cuestión económica, no cambió las normativas del Banco Central brasilero, pero sin embargo amplió ciudadanía, mejoró las condiciones de vida de millones. E incluso cuando a través de los gobiernos Dilma quiso decir gobernamos la economía con uno de ustedes, ni siquiera se lo permitieron, porque el plebeyo no tiene lugar en la construcción del poder. No tiene lugar en la construcción del poder. Ni siquiera cuando quiere parecerse a sus amos. Estamos en medio de una nueva forma de servidumbre voluntaria. ¿Cómo se sale de esto? No tengo ninguna fórmula. Pero sí estamos obligados a arriesgar, a equivocarnos, a contaminarnos. La historia es, ustedes saben, ¿no? Hegel decía que la felicidad deja páginas en blanco en la historia. La inocencia no construye la historia. La transparencia es un discurso neoliberal y de la digitalización del mundo. La sociedad, los individuos, somos un tanto complicados y oscuros. Y los proyectos populares, democráticos, arrastran el lodo de sus propias miserias también. Pero también siguen teniendo una lengua sin la cual estamos perdidos, que es la lengua de lo político. El desafío que implica reintroducir la lengua política en una sociedad de la despolitización, una sociedad de la mediatización y en una sociedad del olvido. Gracias. Muchísimas gracias. Realmente yo sé que tenemos poco tiempo y que realmente los temas son infinitos. Entonces, me gustaría que quizás, no sé, ¿cuántas personas tendrían comentarios, preguntas? Porque
4, 5, ok. 6. Sí. ¿Les molesta si quizás en vez de contestar cada pregunta, si es, que cada uno hable? Bueno, entonces, no me acuerdo exactamente, empezamos con Camila y luego vamos por ahí. Vale. Bueno, pues muchas gracias a vosotros dos. Pues no sé exactamente cómo preguntar esto, porque precisamente porque no tengo respuesta, ¿no? Pero estoy de acuerdo de que... Es una pregunta de verdad. Sí. que caer en el Estado-Nación, ¿no? Es caer en una imposibilidad de democracia. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué hacer con la cuestión jurídica? ¿No? Porque si precisamente, si la... O sea, si, o simplemente si hay una manera de sacar lo jurídico de la política, ¿no? De cómo politizar lo jurídico a nivel de, no necesariamente de hacerlo político, pero de hacerlo no política, ¿no? O sea, no sé si se entiende muy bien, ¿no? Pero, es decir, creo que tenemos que distinguir, ¿no? Entre la política y lo jurídico. Pero si ya crear una ley o intentar cambiar una ley significa caer en un nuevo estado-nación, ¿no? Entonces chocaríamos con la misma pared, ¿no? Entonces, usando esta pregunta o esta cuestión del proceso ahora, ¿no? O sea, no sé contestar esto porque no sé, ¿sabes? Es como encontrar esa pared de nuevo. Entonces, mi pregunta es simplemente qué hacer con lo jurídico. Muchísimas gracias. Yo tengo 50 preguntas, pero me voy a limitar solamente a una. Lo que me ha gustado mucho, Ricardo, es, de tu charla, es que estabas apuntando, estaba leyendo muchísimo, porque estoy muy preocupado. Mi pareja es brasileña, entonces estoy muy, muy preocupado por la situación en Brasil. Está fracturada en familias, etcétera, etcétera. Entonces, he estado leyendo mucho a Sully Rolnick, y entonces, si pudieras hablar más, porque estabas hablando de que, o sea, yo no creo que la responsabilidad es de la izquierda, porque eso sería siempre pensar, la izquierda es responsable de lo que creo que deberías expandir, que sería que por un lado tenemos, en términos psicoanalíticos, ¿no? esta reacción por parte de la masculinidad fálica, tóxica, si lo pensamos psicoanalíticamente, que lo que hace es justamente una reacción a esos avances, ¿no? De esas subjetividades, ¿no? de esas subjetividades. Y por lo tanto, lo que hace, utiliza ese nivel micropolítico para neutralizar la potencia de la transformación de esas subjetividades. Por lo tanto, yo creo que usted está, pues, estás apuntando hacia esa transformación para la producción de nuevas subjetividades. De nuevas subjetividades, pero es que está trabajando a ese nivel micropolítico, esa, ¿no? A la cual, ¿no? Por eso, ¿no? En el caso de Brasil, vemos que es a través de las clases sociales, están apoyando, podría hablar más, ¿no? Están apoyando a Bolsonaro, precisamente, ¿no? Porque hay sobre todo ese odio a esa racialización de la pobreza, esa tradición esclavista de no lo pueden soportar que los pobres tengan derechos, pero también esa, al neutralizar esa potencia, por lo tanto solamente hay una subjetividad a la que hay que conformar. Matías, y gracias por mantener las intervenciones también breves para que tengan tiempo de responder. En principio tenemos hasta las 6:30, que son como 15 minutos. Sí. Después hay champán, así que igual sí, vamos a la parte más importante. Yo, o sea, voy a hacer una, intentar hacer una intervención que es para los dos, para las dos. Voy a intentar ser ordenado, pero no lo voy a hacer. Pero me interesa la problematicidad que le diste a la ley, pero en ningún momento estabas hablando de norma. Entonces, es que me parece que van de la mano en ese sentido.
Y sí, yo interpreté, digamos, una forma que quizá no lo dijiste directamente, pero me pareció que había una intención de decir que la ley es la que articula y normaliza cuestiones que son excepcionales en un punto, que articula y la y contiene un poder que viene a romper directamente cuando antes de convertirse en ley. Entonces, en ese sentido, que no termina de atrapar, pero intenta atrapar eso. En ese sentido, me parece que a lo que quiero ir es directamente cómo piensan ustedes dos la cuestión de los medios. Yo cuando era estudiante de Ricardo, se hablaba muchísimo sobre el cambio de la ley de radiodifusión, que era la 2285, no sé si te parte de eso. Pero todos los profesores y todas las profesoras estaban hablando de eso porque nosotros habíamos heredado, estábamos en pleno 2000 y pico, y todavía con una ley de la dictadura, en la cual ni siquiera concebía que existía una televisión a color. Entonces, me parece que la normalización del lenguaje político pasa hoy también por la cuestión de cuáles son las condiciones de los medios en los cuales hoy, por ejemplo, diferente gente en Argentina está planteando este problema, que es un problema bien grave, que es la cuestión de que, en relación a lo que antes dijiste vos, ¿no? ¿Cómo es ilegal esa ruptura o esa intervención política, en la cual hoy por hoy todo se reduce a la cuestión de que si es o no corrupto el tema? Y no hay una cuestión de una discusión a partir del sistema. Y es un sistema que, en general podemos tener muchísimos problemas con el populismo, pero que particularmente en cada lugar se nota que hay un doble estándar, porque se está haciendo trampa. O sea, ayer hablábamos de eso. O sea, podemos tener mil problemas sistemáticamente con el populismo, pero al mismo tiempo, en este país, quien gobierna no ganó. Vamos a Brasil, el candidato más popular no está compitiendo. Entonces, y podemos seguir, porque cada cosa es particular también en esa cuestión. Entonces, me interesa eso, o sea, ¿qué función cumplen los medios y qué función cumplen los medios en relación de la normalización de la discusión política, el achatamiento del lenguaje político y cómo en relación a eso con la ley? Para comenzar, tengo una inquietud que está como muy enraizada como en mi contexto político, geográfico y todo eso, en Centroamérica. Así que no quiero restarle la gravedad a la situación brasileña en este momento, porque entiendo que ese es como que el tema resaltado de esta conversación, y siento que es una problemática que hay que ponerle mucho cuidado y mucho ojo en estos momentos. Pero me llamó la atención el comentario que estaba diciendo en cuanto a la izquierda y la demonización, y bueno, la interrogante va para el otro derecho, porque lo que yo también estoy viendo en cuanto a como el marco que salió de la izquierda, política de izquierda, es más bien uno de irrelevancia, ¿verdad? Y porque para mí la palabra demonización viene como de una etimología muy católica, muy como bien y el mal. Pero ¿qué rol o qué función más bien cumple el descarte? O sea, la deslegitimización total de una postura política, punto y fin. O sea, y aquí específicamente estoy hablando como de un planteamiento de izquierda. O sea, ¿qué implica más bien simplemente decir que no tiene validez? Es decir, como que es un elemento negativo, maligno. ¿Verdad? O sea, ¿qué rol está cumpliendo eso dentro del contexto de una Latinoamérica de olvidar? Bueno, lo más sintéticamente que puedo, es para los dos, que me han interesado mucho vuestras intervenciones. Parece que lo que se está dando es una salida reaccionaria, o sea, nada nuevo en la historia, a una crisis económica obscena, y digo obscena porque nunca estuvieron tan claras, no han sido tan líquidas las causas de esa crisis económica. Y sin embargo se da esta salida. Pero la cuestión es efectivamente por qué. Parece que uno tendría que apuntar entonces a factores que no son económicos y que son los que median la construcción de las subjetividades como respuesta a la crisis, ¿no?
que tendrían que ser pues, de carácter político, de carácter cultural, la crisis de la construcción de la hegemonía, en fin, todos estos factores. Entonces yo quisiera más preguntar por esto. ¿Cómo se explica, porque esto que has contado de Latinoamérica, lo que has contado tú respecto a Cataluña, lo podemos relacionar con todo lo que está sucediendo en Europa, que también es una salida reaccionaria a la crisis? Entonces, ¿en qué contexto de mediaciones no económicas situamos esto? Porque lo que se ve es que está dándose un repliegue de carácter mucho más general hacia lo que yo llamaría comunidades primarias, ¿no? Retorno de la religión a la esfera pública, esta es una comunidad primaria, nacionalismos, constitución de subjetividades fuertes, de identidades, donde uno puede encontrar un abrigo a una subjetividad perdida, a una quiebra, a una angustia existencial, etcétera, etcétera. ¿Cómo se situaría entonces esta reivindicación de la diferencia dentro de ese contexto? Bueno, yo mismo yo también tenía una cuestión también para los dos, un poco rápida, hay muchas cosas, ¿no? Pero cuestión para los dos y otra cuestión para Laura. Para los dos, toda esta cuestión del. Claro, estamos hablando del neoliberalismo, que ya funciona. Ha sido vuestro punto en común, prácticamente. El tema del neoliberalismo es el verdadero enemigo. Bueno, funciona como significante vacío, o sea, nadie es como la casa, nadie sabe lo que es bien, ¿no? Pero, o por lo menos es todo y nada, ¿no? Lo que me preocupa, o lo que a mucha gente le preocupa, es si los gobiernos, por ejemplo, Argentina, Brasil, si no son de alguna manera, esto son posiciones que se han defendido, no son un contrapunto complementario, en el sentido de que no son capaces de crear una respuesta institucional de espesor, de un cierto espesor, a esa lógica que es precisamente anti-institucional, que es destructora de institucionalidad, de que responda a demandas, que responda realmente a demandas reales, que es, pues, como se ha acusado a estos gobiernos. Es decir, que si de alguna manera la caída tan rápida y, digamos, la deslealtad tan rápida a gobiernos como el de Lula o como el de Kirchner, no tienen algo que ver con que ellos mismos han operado de una manera que no han creado una subjetividad con el suficiente espesor. Y una cosa, Laura, que te quería, por lo que he percibido de lo que tú comentabas por ahí, hay dos cosas que me preocupan. Una, la cuestión de lo político por encima de lo jurídico, porque eso, claro, eso es Carl Schmitt y eso hay que cogerlo con... a veces con pinzas, ¿no? Porque dices, sí, lo político está por encima de lo jurídico, o puede estar por encima, o no, o está desacompasado respecto de lo jurídico, pero eso puede significar cualquier cosa, desde el decisionismo popular, por decirlo así, al decisionismo dictatorial, ¿no? Como lo quieras ver. Y luego, esta cuestión que tú planteabas de la heterogeneidad y la homogeneidad, ¿no? Precisamente, ¿no? si algo ha diferenciado, en este caso a España, por ejemplo, de Francia, es que España es una productora de heterogeneidad. Es una productora de heterogeneidad. España en Latinoamérica creó 20 países, Portugal creó uno, creó 20 países. España, dentro del país, hay cuatro lenguas. Es decir, es una productora de heterogeneidad, o por lo menos no es una laminadora de heterogeneidad. Si Francia ha laminado absolutamente, Francia que a veces algunos lo ponen como ejemplo del Estado que querían tener, algunos nacionalistas además, o que les hubiera gustado tener, o que les parece más moderno, más democrático, ha laminado cualquier heterogeneidad dentro de su país. Entonces lo que me pregunto ¿es el Estado Nacional Catalán productor de homogeneidad o mayor o menor de lo que ha sido España históricamente, que quitando los 40 años de franquismo, que efectivamente se intentó laminar la heterogeneidad, en general España ha sido un Estado-nación débil, muy débil, que ha dejado mucha heterogeneidad. O esa es la impresión que da desde una perspectiva histórica. Nada más. Para Laura quería comentar sobre la cuestión de la
has comentado, ¿no?, en algún momento de que hay ciertas contradicciones, yo las comprendo, ¿no?, en el proceso soberanista catalán. Y la primera contradicción en relación con tus presupuestos teóricos, ¿no?, y el pensamiento posfundacional, aunque hay autores muy diversos, ¿no?, que es el propio concepto de soberanía, ¿no? Por un lado, o sea, si utilizamos autores como Laclau, Wolff, con la influencia de Smith en ellos, pues podemos estar cómodos con el concepto de soberanía. Pero si utilizamos autores como Derrida, que también has hecho, ¿no?, Derrida, Agamben y otros más o menos impolíticos, que finalmente este proceso es casi incompatible, ¿no? El proceso soberanista, un proceso que, si finalmente a lo que conduce es a otro estado, que en realidad pues tiene que ver con esos procesos que hemos encontrado tan a menudo a lo largo de la historia, que es un nuevo proceso instituyente de nacimiento de un nuevo Estado, es un poco decepcionante. No hay algo, yo creo que si utilizamos el armamento teórico de los Derrida, Agamben, es para decir cosas diferentes, ¿no? Si el final va a ser un nuevo Estado. Y luego otra también, muy brevemente, cuestión de esta conceptual que no podemos desarrollar, ¿no? Democracia. ¿Realmente la democracia tiene que ver con el reconocimiento del otro, de la heterogeneidad? ¿No es democracia más bien reconocimiento de la igualdad? ¿No es más bien el pensamiento de la democracia un pensamiento de la igualdad, de defensa de aquellos que no son iguales para que sean iguales, que sean como el otro? Y que esto en el fondo es muy insuficiente y que necesitamos, y que esto no basta, necesitamos reconocer identidades diferentes. Y no sería que el concepto de federalismo, no en el sentido moderno, en el sentido incluso premoderno, en el sentido anarquista, de una política que realmente reconozca, por un lado, democracia, es la metodología de la democracia, es la metodología de la igualdad, la metodología del federalismo, no me estoy refiriendo, ¿no?, a Partido Socialista y otros en España que proponen para la solución catalana el federalismo, sino que realmente una política que reconozca la heterogeneidad, que reconozca al otro, pasa por pensar esto, ¿no?, del federalismo, de una manera de estar juntos, de transamble, que dirían los franceses, de estar juntos, pero reconociendo las diferencias. En fin, ¿qué opinas? Lamento por la longitud. Percibo diferencias de opinión, que van muy bien con el Japón, pero por favor, vamos a empezar y luego vamos a seguir acompañados por algo que hacen los acuerdos. Muy lindos. No los resuelven. Como quiera. ¿Yo? Bueno, me va a ser difícil contestar todo, pero a ver, voy a intentar, porque mientras tú hablabas también como que me venían ideas. A ver, bueno, yo intentaré explicar un poco mejor mañana, si puedo, el tema de la democracia, pero términos como reconocimiento, identidad, que nos remiten a un paradigma hegeliano. Yo creo que eso ya es que yo no quiero ser reconocida como nada. O sea, no me quiero identificar ni como mujer, ni como hetero, ni como homo. Entonces, hablar de política en términos de reconocimiento ya me parece mal, ¿no? Bueno, hay que superar estas categorías modernas, porque si no, no nos vamos a entender con buena parte de la población. Pero bueno, aparte de esto, a mí lo que me preocupa un poco, mi pregunta, igual te hago una pregunta para contestar las respuestas. A ver, mi pregunta, yo mientras hablabais pensaba en Foucault, ¿de acuerdo? Entonces, con la cuestión del Estado. Entonces, un poco, a ver. O sea, es cierto que un Estado catalán, un Estado de lo que sea, va a caer en las mismas problemáticas que cualquier otro Estado, que es la expulsión de lo heterogéneo. Aquí la única diferencia sería que este Estado democrático no provendría de una dictadura, con los dejes de la dictadura que tiene el Estado español, con unas dinámicas que tiene el Estado español, etc. Provendría de un referéndum democrático, y eso, como mínimo, bueno, parece que ofrece un sitio desde el cual partir diferente y que podría haber otras posibilidades ahí. Pero es cierto que este Estado va a ser un Estado neoliberal como todos. Entonces, y mientras tú hablabas, tú decías, es que son, esto que comentabas, son las izquierdas igual las responsables de que ahora, pues, bueno, desde Foucault, es decir, lo que planteaba Foucault es que el Estado de Derecho
era necesario para el liberalismo, digamos, ¿no? Es decir, que si, lo que hablábamos ayer, ¿y si el Estado de Derecho no fue una conquista de las izquierdas, sino que fue el medio a través del cual el capital pudo desarrollarse? ¿Y si el capital no podía montar todo lo que, no podía montar escuelas, sanidad, etcétera, pero sí podía dejar al Estado que hiciera eso para controlar a los individuos, porque el efecto del estado de bienestar, que obvio que todos tenemos que tener derecho a estas cosas, eso no se pone en cuestión, pero el efecto fue un tipo de producción de subjetividad normativa, ¿no? Bueno, y si estamos en la misma lógica, no es que ahora las izquierdas hayan fracasado y ahora llegan las derechas, y no, es que es la misma lógica del propio capital que una vez tiene montado el tinglado viene a privatizarlo. Es decir, el neoliberalismo es eso, es hacer, utilizamos el Estado en el momento que nos fue necesario y ahora pues aprovechamos la propia dinámica para privatizar, y bueno, pues ya no será la guerra, ya no será el imperialismo, será este el medio a través del cual el capital se desarrolla. Y para eso requiere otro tipo de subjetividad, que ya no va a ser la subjetividad de identitaria, disciplinada, normativa, el obrero de la fábrica, sino que requiere pues esta subjetividad flexible, el empresario de sí mismo, alguien sin fronteras, el que va para arriba, para abajo, etc. Entonces, a lo mejor, las democracias que se adapten a eso funcionarán, y las que no, no sé si es el caso de que comentabas de Brasil, requerirán del fascismo para funcionar. Mi pregunta sería un poco por ahí, cuando hablabas de la norma, la norma es eso, es decir, la norma era la producción de subjetividad dentro de los estados de derecho y dentro de los estados-nación. Cuando se debilita el Estado-nación, bueno, pues la norma cambia y aparece una normativización, una normalización que produce otro tipo de subjetividad, que va a ser estas subjetividades que ya no necesitan que le paguen el colegio ni que le paguen la sanidad, porque ya me lo ocurro yo, que por eso soy empresario de mí mismo y me lo invento mejor. Pues claro, el Estado frente a eso, es difícil oponer el Estado al neoliberalismo, porque ha sido el medio a través del cual el neoliberalismo se ha construido, diría yo. No sé. Es una hipótesis. Pero... Me parece que son muchas cosas que confluyen y no es fácil encontrar una sola respuesta, ¿no? Quiero aclarar algo, porque si se entendió que yo planteaba eso en absoluto. No creo que el giro restaurador, reaccionario, que hoy se está viviendo en América Latina, o en algunos países al menos, sea el producto de, o la consecuencia de la responsabilidad de las izquierdas. Más bien sigo pensando que, entre comillas, una ruptura casi milagrosa sucedió cuando nadie lo esperaba y generó un tipo de experiencias complejas, diversas, que tuvieron sus especificidades y que de una manera azarosa, en gran medida, pusieron sobre la mesa algo que incomodaba al orden global. Si no incomodasen al orden global, el nivel de violencia en la respuesta sería inútil. Sería interesante hacerse una pregunta casi del orden de lo psicológico. ¿Por qué el poder, si simplemente puede domesticar y utilizar astutamente al supuesto otro que no es más que un impostor, porque es más de lo mismo, por qué la hazaña, por qué la agresividad, por qué la violencia, por qué la persecución, etcétera, etcétera? Yo creo que nunca hay que perder de vista, me parece, que para pensar el presente también hay que pensar las derrotas. Las derrotas de las tradiciones emancipatorias en el siglo XX. Por eso lo que sucedió en América Latina en la década y media de comienzo de este siglo fue algo que nos sorprendió y en gran medida nos conmovió, porque veníamos de derrotas muy profundas,
derrotas del cuerpo, literal, derrotas de la subjetividad, derrotas de la lengua, derrotas de las tradiciones, derrota de un modo de pensar el mundo, no por se haya caído el muro de Berlín o la Unión Soviética, que sin embargo también hay una derrota ahí. Digo, hay que pensarlo también, ¿qué implicó el derrumbe del sistema, entre comillas, del socialismo real para llevarse puesto de un solo bocado a la experiencia del estado de bienestar socialdemocrático en Europa, ¿no? ¿Qué le pasó a la socialdemocracia a partir de los años 80, en función de ese proceso de derrota de los proyectos llamados de izquierda a lo largo del siglo XX, las discusiones en torno al marxismo, su crisis? Lo que me parece son todos debates que creo que Derrida los trae de una manera muy, muy inquietante en el espectro de Marx. Vuelvo a colocar ahí un debate que en los años 90 parecía casi imposible. Ir a contracorriente. Yo creo, me interesó mucho tu intervención sobre todo, y también lo que preguntabas al principio, yo creo que a veces hay un despliegue que es una oleada tremenda que va marcando el sentido del movimiento de la historia y de las sociedades, ¿no? Por allí un sociólogo alemán que se llama Wolfgang Streck, bien interesante, dice que el problema del capitalismo actual, él plantea que está casi al borde de su transformación en otra cosa, no mejor, porque estamos frente a la pregunta por el final del capitalismo, y dice que uno de los problemas básicos y estructurales del capitalismo neoliberal es que ha perdido su relación renovadora que surgía a partir de sus adversarios. Al carecer de adversarios, al carecer incluso de discursos ligados a valores, entre comillas, que provenían de las tradiciones democráticas, de izquierda, de la inclusión, del estado de bienestar, incluso del socialismo, de la solidaridad, la máquina, la bestia que mueve la máquina, no tiene ningún contraseguro, se despliega. Yo no creo en nada más peligroso que eternizar un momento de la historia. El neoliberalismo tiene más o menos 4 décadas de existencia. Ha reformulado profundamente, no solo si fuera la vida económica, sería mucho más sencillo todo. Ha tocado el alma de las sociedades, ha mutado las relaciones intersubjetivas, ha cambiado nuestra percepción del paisaje, nuestra percepción de la corporalidad, decía, del trabajo, de la universidad. Digo, discutir la universidad en el contexto contemporáneo es discutir también de qué modo un proyecto cada vez más mundial, homogéneo, de rentabilidad, pragmatismo, homogeneidad, calculabilidad, atraviesa la vida de las universidades. El neoliberalismo también trabaja sobre el instante, en el sentido de absorber en el instante pasado y futuro. Elimina o transforma la temporalidad. Estamos obligados a tener que pensar de otra manera el tiempo. Por eso yo insistía en esto tan peculiar, no solo de la Argentina, hay otros países también en América Latina que tienen, y en Europa también, que es la cuestión de la memoria, el pasado, etcétera, etcétera. Yo no creo en absoluto, he discutido muchísimo con queridos amigos también, que simplemente cada experiencia fue distinta, insisto, no es la misma la experiencia de El Mas y de Evo Morales en Bolivia, a la del correísmo en Ecuador, a la del PT en Brasil, a la del Frente Amplio en Uruguay, a la del kirchnerismo, peronismo en la Argentina, lo mismo que con la experiencia chilena, cada una, la verdad que, o la venezolana, ¿no? Tiene características diferentes, pero no creo que hayan sido simplemente como ciertos planteos han señalado, que fueron una especie de más de lo mismo. Nunca es más de lo mismo cuando se amplían derechos,
cuando se incluye socialmente al desheredado, discúlpenme, pero está el cuerpo del otro, la vida del otro, el pan del otro. Digo, porque si no, estaríamos pensando en términos abstractos, teóricos, no tocaron el Estado como debían haberlo tocado, no cambiaron tal cosa. Y sin embargo, si uno dice, nada más ni nada menos, que en el caso de la experiencia brasilera, más o menos 40 millones de brasileros y brasileras estaban fuera del mapa, el mapa de la vida, del mapa de lo elemental, de tener acceso a eso que pareciera estar garantizado, pero ya no está más garantizado. Esta es otra cosa que hay que decir. El Estado tal cual hoy se retira de aquello que supuestamente garantizaba. Entonces eso plantea también algo novedoso, porque recordemos también que la construcción de los 30 gloriosos después de la segunda posguerra, incluso de las experiencias de estados más o menos bienestaristas en otras partes del mundo, fueron el producto de una crisis muy profunda de la propia estructura del capital y del capitalismo en un contexto histórico muy especial. Porque también hay que hablar del capitalismo no como una masa homogénea que siempre se desplegó de la misma manera. Y yo creo que hubo algo de, insisto, de la ruptura, de cierta dislocación, ¿no? Me gusta el término, bueno, ruptura a veces parece muy, muy potente. Esto lo discuto bastante, insisto de nuevo, con mi amigo Jorge Alemán. Él habla de dislocación. A mí me gusta más la palabra ruptura en un sentido más benjaminiano del término, pero entiendo que la dislocación es que es a veces ese punto exacto en el que algo, al moverse, cuestiona del único modo como se puede cuestionar hoy, quizás, la estructura del poder. Yo puedo tener una retórica radicalizada, de izquierda profunda, plantear la socialización de los medios de producción, plantear una nueva concepción del igualitarismo, plantear un más allá del Estado y retirarme de la disputa política. Y retirarme. Porque la disputa política hoy plantea otras cosas. Plantea la cuestión, insisto, ¿no? Y ahí algunas cosas de Castoriadis, de Ernest Bloch, también vuelven a ser interesantes, ¿no? Los sueños diurnos, el pan, los derechos. Lo que tú planteabas, esa ampliación, todos criticamos el concepto de ciudadanía. Digo, cualquiera que mire críticamente a la modernidad va a criticar el concepto de ciudadanía que surge de la Revolución Francesa. Y acá siempre habría que hacer un homenaje a la Revolución Haitiana, ¿no? En la constitución de la Revolución Haitiana, de ahora en más todos somos negros, ¿no? Es una decisión contra el formalismo universalista de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Resulta que no es lo mismo ser hombre que ciudadano, y que los haitianos tienen que seguir siendo los generadores de la riqueza para la Francia posrevolucionaria. Entonces uno diría, fue derrotada esa revolución y de la forma más perversa. Quizás el proceso más radical del independentismo latinoamericano, caribeño, fue el que recibió la venganza mayor del sistema del poder. Digo Haití porque hoy me parece que en un punto algunas experiencias latinoamericanas, girando a la historia en otro contexto, ocupan el lugar del negro. Ocupan el lugar del negro. Ocupan el lugar de el impresentable. Y de ahí la idea o la utilización, estoy de acuerdo, la demonización tiene una afiliación religiosa, binaria, pero nos entendemos cuando decimos demonización, ¿no? Entonces, que en Brasil esté pasando lo que está pasando supone una, primero, algo fundamental respecto a la comprensión de los fenómenos de subjetivación neoliberal que tienen que ver, creo que vos lo planteabas también, con la dimensión cultural, la culturalización de la política, la estetización, la construcción de nuevas lógicas afectivas. Yo siempre lo comento porque cuando lo leí me sorprendió mucho, supongo que algunos de ustedes lo conocerán, un libro que se llama ¿Qué pasó en Kansas? De Thomas Frank, periodista nacido en Kansas, que después vivió en Chicago, que se pregunta y publica ese libro en
en el 2005, ¿qué pasó en Kansas que dejó de ser aquel estado que en los años 30 y 40 fue pionero en términos de movimientos progresistas, liberales, movimientos popular campesinos, socialistas, para transformarse en uno de los estados más radicalmente integristas de la derecha, de la derecha, de la derecha republicana, y que los precarizados del mundo laboral, no Wichita como la capital de la industria aeronáutica, y el mundo campesino también desmembrado por las nuevas políticas neoliberales de lo que había sido la destrucción del New Deal sobre el mundo campesino, él se preguntaba qué pasó para que aquellos que en los 60 hasta fueron parte de los movimientos contraculturales, mis padres, decía él, terminaron no solamente volviendo, nunca se habían ido del todo, porque incluso las iglesias evangélicas y pentecostales en los años 30 y 40 fueron parte de los movimientos progresistas, cosa que pasó en parte en Brasil también. Se pregunta, ¿qué pasó? Que no solo que votan ultraintegrismo, sino que votan como representantes al Congreso de Estados Unidos a los más ricos del estado de Kansas. Si los más pobres, los olvidados, los precarizados. Entonces hace todo un trabajo, me parece interesante, se mete en estas formas del neocomunitarismo, muestra cómo las militancias antiabortistas tomaron gran parte de la experiencia de los movimientos contraculturales de los años 60, la reconstrucción de la estructura valorativa en un mundo que ha hecho estallar en el imaginario concreto la trama de los valores, la soledad, la anomia. Todo eso es un problema al que nos enfrentamos y no sabemos cómo resolverlo. Porque es cierto lo que tú dices, yo no quiero que me digan si soy hombre, heterosexual, homosexual, blanco, negro, pero sin embargo, eso que parece tan fácil, es extremadamente difícil a la hora de construir o de vivir en el interior de nuestras sociedades. El voto, la pregunta que uno siempre se hace, el voto al Frente Nacional de los nietos y de los hijos de la clase obrera comunista francesa. El voto a la derecha italiana y a cinco estrellas de la tradición de los obreros que votaban el Partido Comunista Italiano. El voto de una parte de los electores del PT a Bolsonaro. Yo no tengo una respuesta, no hay una respuesta precisa, pero es el trabajo descomunal al que estamos abocados, que es tratar de meternos en el mapa de lo cultural, de lo simbólico, de la nueva forma de subjetivación. Los proyectos democráticos populares, reformistas, viven una tragedia, que son sus propios límites. Pero claro, si uno vive 12 años de ampliación de derechos, de mejoramiento de las condiciones de vida, de salud pública y educación que vuelve a vincularse con los más necesitados, los 12 años se convierten en una eternidad. Después nadie garantiza que venga una reacción brutal. No estamos vacunados. Al revés, es casi insólito que en este contexto actual sigan existiendo experiencias, o las haya habido recientemente, que puedan retornar. Argentina no es el caso brasileño. Cristina Kirchner sigue teniendo un nivel de popularidad altísima. Seguramente van también por un tipo de proscripción semejante al de Lula. Hay una masa crítica en la sociedad argentina que se moviliza. La sociedad argentina es una sociedad extremadamente movilizada, que cruza transversalmente esas movilizaciones. Ella hablaba de las movilizaciones de las mujeres, pero hay que hablar de las movilizaciones de los derechos humanos. La Corte Suprema intentó, a través de un intento de reformulación de una ley, lo que se llama el 2x1. 2x1 implica, por cada año de condena, pasado en la cárcel, dos años de sumatoria. Eso abría el camino para la liberación de los genocidas presos. Una movilización de 500.000 de personas que cortó transversalmente a la sociedad. Cada 24 de marzo, que es el día en que se recuerda el golpe de Estado del 76, se juntan centenares de miles y miles de personas de todas las clases sociales y sobre todo jóvenes en un acto insólito que es recordar
un golpe de Estado del año 76. Y por supuesto, en la Argentina sigue habiendo una gran tasa de sindicalización, tema del que no hablamos. El neoliberalismo destruye la sindicalización. Ha avanzado, así como transforma el trabajo, rompe eso, y con esto termino, todo eso plantea que estamos frente a una situación tremendamente conflictiva. Yo digo, lo he escrito, que frente al largo ciclo neoliberal de casi de dos décadas y media del final del siglo pasado en América Latina, el ciclo neoliberal actual es extremadamente corto, con estallidos que no me cabe la menor duda que van a sacudir a nuestras sociedades. Y seguramente también la bestia estará allí presente, sin garantías. Cito de nuevo a Benjamin una frase que a mí me interesa, me gusta mucho: solo por amor a los desesperados conservamos aún la esperanza. Por eso somos personas con corazón. Gracias.